Entonces de repente veo que alguien empieza a subir las escaleras. Y en eso mi mamá y yo, las dos, vimos que alguien pasó enfrente de mi cuarto. Era de una mujer caminando hacia el final y bajando las escaleras. ¡Oh! De ahí me han pasado dos parálisis del sueño. Ay, Bianco, se me puso la piel chinita. No. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Pawis y en el video del día de hoy, como pudiste ver en el título y como puedes ver acá, unos detallitos super X. Hoy vamos a estar hablando de nuevo de experiencias paranormales y experiencias paranormales mías. Y también de ustedes, les voy a dejar aquí este correo en el que ustedes me pueden mandar tanto sus historias en audio o escritas de experiencias paranormales que hayan tenido, fantasmas, aliens, cosas también así como que raras, así como de crimen, no sé, lo que sea. O sea, a mí me encanta todo ese tipo de como, pues, de temas. O sea, yo sé que no está tan bien, pero no sé, a mí me gusta muchísimo platicar sobre ese tipo de cuestiones. Entonces, les voy a dejar ese mail para que ustedes me cuenten sus cosas y aquí las voy a estar leyendo, se las voy a estar compartiendo a ustedes. Y ya saben, me voy a estar maquillando mientras estamos haciendo pues, esta dinámica en la que yo les voy a contar las historias. Y pues nada, comencemos. Y pues el día de hoy, como la vez pasada, les estuve compartiendo mis historias paranormales cuando yo estaba chiquita en la casa, pues en la primera casa que viví. Hoy les voy a estar compartiendo en las otras dos casas que he vivido. Yo he vivido en tres casas, tanto en la actual, en la que ustedes pueden ver, este es mi cuarto, y en una donde estuve viviendo como, yo creo que estuve viviendo como 12 años en la otra casa, y esa estaba muy lejos de aquí, pero de todos modos en ambas casas nos han pasado cosas. Entonces yo creo que es más bien mi papá lo que les había dicho de sus historias desde que él estaba chiquito, también en otro video de estos. Entonces todo lo que me ha pasado, creo, y lo que nos ha pasado a nuestra familia no ha sido por el lugar en donde estamos, ¿no? No como cuando les conté también que estaba yo en el trabajo, o sea, en las cosas paranormales que me pasaban en el trabajo, que nada más me pasaban en ese lugar, sino como que ahora es como que algo que traemos nosotros, o sea, algo que está en nuestra casa, pero no porque esté precisamente en la casa, sino porque es algo que más bien trae la persona, ¿no? Que en este caso es mi papá. Y constantemente yo era esa niña que se iba con mis papás, así que me iba y los molestaba en la noche y les decía que tenía miedo. O sea, yo dormí con mis papás, yo creo que cuando, o sea, yo dormí con mis papás, yo creo que hasta los 6, 7 años. O sea, yo era una niña bastante, bastante miedosa. No sé, o sea, simplemente en la noche yo me despertaba y sentía miedo, ¿no? No sé, o sea, yo no tenía razón para estar, pues, asustada, creo. O tal vez sí. Y el primer recuerdo que tengo yo de haber estado, no sé, o sea, de haber visto algo raro o de estar consciente de que estaba viendo algo, era un día que yo me fui con mis papás a dormir. Yo creo que tendría unos 5 o 6 años, una cosa así. Y nosotros estábamos durmiendo en el cuarto que era de mis papás. Pero pues para que entiendan cómo era, la casa era de dos pisos. Entonces, cuando tú subías las escaleras, enfrente de las escaleras había un cuarto y enseguida estaba el cuarto de mis papás, pero de todos modos, o sea, pero la cama estaba como pegada a la pared. O sea, tú entrando al cuarto, entonces los pies daban para la puerta del cuarto. Entonces, con la puerta abierta podías ver como que una cierta parte de las escaleras, o sea, como que tú en ese cuarto alcanzabas a ver, pues les digo, esa parte de las escaleras. Y yo recuerdo muchísimo, muchísimo, o sea, yo me desperté en la noche y me fui a dormir con mis papás. Y ya acostada yo en medio de ellos, me acuerdo que enfrente de nosotros estaba como la videocasetera. Y recuerdo muchísimo, muchísimo, eran las 3, 6 de la mañana. 3, 6, porque en la videocasetera había como un reloj digital, un reloj donde decía la hora. Y yo me acuerdo que me acababa de despertar, o sea, yo no podía dormir ni nada. Y estaba así acostada y estaba viendo la videocasetera. Entonces de repente veo que alguien empieza a subir las escaleras, pero en su momento yo no sabía qué era lo que se estaba subiendo. O sea, yo me acuerdo que era, oh, hasta se me pone la piel chinita de recordarlo. O sea, después me acuerdo una vez viendo yo American Horror Story, y me gusta mucho esa serie, estaba viendo la tercera temporada y vi como que un tipo culto de brujas que se vestían de cierta manera, y cuando lo vi me cayó el 20 así rapidísimo y yo, no manches, o sea, eso fue lo que yo vi. Les voy a insertar una foto aquí. Eso fue lo que yo vi subir. No sé si eso es como, no me acuerdo cómo se llaman los que son así como de blanco y todo, pero este era completamente negro. Y me acuerdo mucho que tenía ese pico, o sea, que era eso lo que estaba subiendo, y como que se metió al cuarto enseguida. Y luego ese cuarto pasó a ser mi cuarto después. Y obviamente no pude dormir esa noche. No supe qué fue lo que se subió, no supe qué onda. Pero no sé si recuerdan de mi video pasado en el que yo les dije que yo de chiquita decía que yo veía a un hombre con cabeza de picos. O tal vez era cabeza de pico. Y era eso lo que veía cuando estaba chiquita. O sea, no lo sé, no lo sé. Hasta esta fecha no sé. Gracias a Dios no lo volví a ver. Creo que esa fue la única vez que lo vi. Fue como que, no sé, sí estuvo medio traumático. Pero también cuando mi hermana del medio nace, dice mi mamá que pues ella
se fue a otro cuarto, al que era mi cuarto, se fue a dormir y se dormía con ella y yo me dormía con mi papá, porque pues decía que si mi hermana llegaba, pues no sé, a llorar en la noche, pues no quería que nos despertara ni nada de eso. Entonces dice que una vez estaba dormida y que ella escuchó que mi papá y yo ya nos habíamos ido, o sea, nosotros ya nos habíamos ido, porque pues yo entraba en la escuela en la mañana y mi papá me llevaba y todo. Entonces dice que ella estaba acostada así, viendo para acá, y pues ella podía ver exactamente la puerta, pero no podía ver el resto del cuarto. Y ella está dormida con mi hermana así, ¿no? Está así dormida. Entonces dice que de repente ella sintió que la cama se hundió en silla de ella. O sea, que alguien como que se sentó en silla de ella. Y dice mi mamá que hasta pues ingenuamente ella piensa que es mi papá y se pregunta por qué regresó, ¿no? O sea, pues si ya se fueron. Dice, si hubiera sido tu papá, en algún momento me hubiera, no sé, tocado el rostro, me hubiera acariciado, algo, ¿no? No pasó eso, entonces ella se quedó de que como si estuviera dormida, se hizo la dormida y dijo, pues vamos a ver qué onda, no pasa nada. Y en eso se levantan de la cama y ella siente que pues como que deja de estar hundida. Y ella, como está acostada de lado, se fija en la puerta porque les digo, la puerta está enfrente de la cama y que nadie sale del cuarto. Entonces ella se quedó y que, ¿what? Y ya, que se despertó, o sea, que se quedó ahí un ratito y ya se despertó y se pudo hacer cosas, pero que sí, fue así como que es como que lo que más se acuerda, ¿no? Cuando ella está, pues nos estábamos viendo ya. Y después mi cuarto pasó a ser el que está enfrente de la escalera de la casa. Y el baño estaba enseguida de mi cuarto. O sea, estaba enfrente de la escalera de mi cuarto. Al lado izquierdo, pues ustedes, estaba el baño. Y luego en este de aquí estaba el cuarto donde estaban mis papás. Y una vez estábamos mi mamá y yo en mi cuarto. Y en la mañana yo me estaba alistando para irme ya a la escuela. Y en eso mi mamá y yo, las dos, vimos que alguien pasó enfrente de mi cuarto y se fue al baño. Porque les digo que mi baño estaba enseguida de, pues de mi cuarto, pero si tú querías ir al baño, o sea, si fuera, o sea, hablando de mis papás, o sea, ellos tenían que pasar enfrente de mi cuarto, ¿no? Y las dos vimos que pasó alguien de negro, o sea, me acuerdo mucho que pasó como una figura de negro y hasta las dos dijimos, ah, ya se levantó tu papá, o sea, mi papá, les digo, también lo vio y se acuerdan muchísimo, muchísimo de que pues nosotros lo vimos y ya mi mamá se fue abajo a hacernos desayuno. Entonces me acuerdo que ya se estaba haciendo tarde y mi papá así como que no salió del baño. Y yo dije, ¿qué onda, no? O sea, ya tenemos que irnos y todo. Entonces ya era bien tarde y yo iba a tocarle la puerta, o sea, pues para decirle que se apurara, y la puerta estaba abierta. Y yo, wow, o sea, salió de bañarse y yo no me di cuenta, ¿no? Fui al cuarto para decirle que pues apurara. Entonces entro y mi papá estaba dormido. Y yo, papá, o sea, obviamente mi primera instancia fue de que fue al baño y se regresó y se durmió. O sea, dije, o sea, ¿qué onda? Que lo veo y traía una camisa blanca. O sea, a mí me cayó el 20 de que, ¿what? Le hablé y luego se despierta y me dice, ¿qué horas son? Y le dije, no, pues que esta hora, mijo. ¿Y por qué no me despertaste? Y yo, ¿te despertaste ahorita? O sea, fuiste al baño. Y me dijo, yo no me desperté. Y yo, o sea, y me quedé así de que, ¿qué? Y ya, pues mi papá, o sea, creo que se alistó como en cuestión de 10 minutos, neta, no sé ni cómo le hizo. Pero sí, o sea, ya hablando de eso, cuando regresamos a la casa, en la noche, oye, papá, pues nosotros vimos a alguien que pasó y todo, y nos dijo, están locas, no vieron a nadie, no sé qué. Y yo, ¿cómo las dos estamos locas? O sea, ¿cómo las dos vimos a alguien de negro pasar y no era nadie? O sea, en serio, hasta hoy, a la fecha, nos acordamos mi mamá y yo, y sí fue como que, wow, o sea, sí estuvo medio raro porque las dos lo vimos. El lugar con más concentración de energía de esa casa era la sala, y la sala estaba así, tú bajabas de las escaleras y veías la sala de frente, y luego a mano derecha el comedor y enseguida la cocina. Otra de las cosas que no me pasó a mí, sino le pasó ya a mi hermana chiquita, o sea, ya cuando nació ella, ahorita tenía 12 años, pero en ese momento tendría, yo creo, unos 2 o 3 años. Ustedes saben que los niños son como más susceptibles a que les pasen cosas. Y me acuerdo que yo estaba sentada en el comedor, estaba pues comiendo, creo, mi hermana, la del medio, no sé dónde estaba, pero mi hermana chiquita estaba corriendo, pues como niña chiquita normal, estaba ahí, pues haciendo otra vez, pero yo creo. Entonces de repente corrió hacia donde está la sala y en eso se paró en seco, o sea, de verdad, así que le hizo de que casi así y empezó a gritar de que, ajá, o sea, y hacía llorar súper. O sea, súper feo. O sea, yo hasta me quedé, ¿qué pasó? Ahora que está más grande, ella dice que vio como que una figura negra ahí en la sala. Pues que sí, que no le vio mucho la cara, que nada más le vio creo que los ojos. No sé, ¿verdad? Pero sí fue, me acuerdo mucho también esa vez que yo me asusté mucho y dije, ¡ah! Y mi papá me dice que a él no le pasó absolutamente nada. Creo que a mi otra hermana, la del medio, sí le llegaron a pasar como cositas muy leves. Pues leves de que le tocaban la puerta o cosas así como medio extrañas, pero no así tan intenso. Donde creo que sí nos han pasado más cosas o que hemos estado más conscientes o más abiertos sobre el tema es en esta casa.
Pero eso creo que lo vamos a dejar para el siguiente episodio, porque en el episodio de hoy tenemos a alguien que me escribió y que me compartió sus historias por medio del correo que les dejo. Entonces vamos a estar leyendo sus historias, estoy muy emocionada. Esa historia es de Zuleika Vega y pues voy a empezar a leer lo que ella nos tiene que contar. Yo en su correo lo llamó tres cositas que me han pasado, entonces supongo que son tres cosas que le han pasado así como de terror. Hola querida Pauis, me gustan mucho tus videos. Ay, muchas gracias. Me llamo Zuli y la verdad, gracias a Dios, nunca he visto algo súper de horror, pero sí me han pasado cositas que me dejaron pensando en su momento. No están en orden, pero la primera cosa que te cuento que me pasó es que un día no había nadie en mi casa, solo una amiga y yo. Entonces, como estábamos viendo pelis en la sala, nos quedamos a dormir allí y resulta que como a las 12 de la mañana o algo así, dice mi amiga, o sea, Zuli está dormida, y su amiga le dice que se despertó y miró hacia el pasillo que da a los cuartos de atrás de la casa y vio una figura de una mujer caminando hacia el final y bajando las escaleras. ¡Oh! Me dice que no vio nada con claridad, pero que fue una tipo silueta. Me cagué de miedo literal cuando me dijo eso, pero gloria a Diosito, nunca he visto a esa señora ni nada que se le parezca. Igual era alguien que perseguía a tu amiga y no era algo que estuviera en tu casa, ¿eh? Puede ser porque yo estoy curado, no sé. Aquí en el país un brujo cura a mí de niña, a las personas cuando las brujas las molestan mucho o cosas y ya no ven cosas así como paranormales. A mí me curaron porque me ojeaban mucho. Pues acá, no sé, o sea, la verdad soy muy ignorante en el tema. No sé, pues aquí bautizan, pero no sé si es lo mismo, o sea, no. Creo que ella no me puso de dónde es, pero wow, o sea, que te curen desde antes así como para que no te caiga como tal vez un embrujo o algo así. Creo que no está tarea tan mal, pero no sé, también como un tipo embrujo. No sé, la verdad. Hay muchas preguntas y tan pocas respuestas. Así que solo me tienes que mandar un correo de dónde eres, nada más para investigar sobre eso, porque pues la verdad sí se me hace muy interesante aquí. Creo que eso no existe, o tan siquiera desde donde yo sé, ¿no? En la ciudad en la donde vivo, no sé si como que en pueblitos o en lugares donde sé que como que la gente cree un poquito más en este tipo de cosas. No sé si eso pase. Por favor, pónganme en los comentarios si ustedes saben si esto pasa, si te curan o te hacen como algún tipo, pues no brujería, sino que es como magia blanca o algo así, como para que no te vayan a exorcizar o algo así en algún momento. La segunda cosa que me pasó fue un día en la madrugada. Resulta que cuando tenía como unos 16, 17 años estaba en un curso de inglés los sábados en las mañanas y como ya era bien responsable dejaba todo para el último minuto, mira, todos. Y me tocaba pararme súper temprano, a eso de las 4 y media o 5 de m a estudiar o a terminar las tareas. Ahorita les cuento algo que... Entonces me levanto yo temprano con mis libros y etcétera y me siento en la sala, pero como a la media hora escucho clarito que me empujan la puerta principal de la casa, pero fuerte. A veces mi perrito de ese entonces se recostaba contra la puerta, pero apenas se movía la puerta. Pero en esta ocasión fue súper duro, como si una persona me tirara fuerte como para tumbar la puerta. Me asusté tan feo que me quedé fría, pero como mi instinto de supervivencia es mayor, de inmediato me paré del sofá y me largué a mi cuarto a hacer cualquier otra cosa que me quitara el susto que me había llevado. ¡Wow! Algo que te puedo decir es que te admiro, porque yo sí soy de las que se queda sentada. O sea, pasa lo que pasa, es que me quedo así lo... ¡Wow! Y bueno, hemos regresado, ya me hice las pestañas y ahora sí les voy a contar pues esta anécdota que me recordó Zuli, de lo que me pasaba. Yo sé que ustedes ya saben que yo estudié dos carreras y yo creo que tal vez algunos de ustedes ya vieron mi video en el que yo me desvelaba muchísimo. O sea, obviamente esto conlleva a que yo me dormía súper tarde. O sea, yo me dormía yo creo que como a eso de las 2 o 3, o hay veces que me dormía hasta las 4, o sea, de que dormía de que 2 o 3 horas, o a veces me despertaba muy, muy temprano. Entonces yo tenía que despertarme y yo no podía estudiar aquí en mi cuarto porque, no sé, o sea, siento que si yo estudiaba aquí en mi cuarto, yo veía aquí mi cama enseguida y era como que tan cerca y tan lejos, y la neta me quedaba dormida. Entonces sí, prefería yo bajarme e irme al comedor aquí en esta casa y pues estudiar y todo. El comedor está enseguida de mi sala y en mi sala siempre ha sido como un punto de energía, no les puedo explicar, o sea, donde pasas y tú sabes que hay algo ahí. O sea, en las noches se siente horrible, hay veces que no se siente nada, o sea, hay veces que simplemente es la sala y ya, pero por lo general en la noche, o sea, te quedabas y te daba miedo pasar por la sala. Le pasaba a mi mamá, le pasaba a mis hermanas, a mi papá, incluso mi papá siempre ha sido como tratando de ser escéptico, o sea, a pesar de todo lo que le ha pasado, ha tratado de ser como medio escéptico. Y sí dice que pasando por la sala era como que le daba cosas, ¿no? Como que hasta le daban a veces como escalofríos, o él sentía que había como algo ahí. Entonces les digo, cuando yo estaba estudiando, me acordé mucho de lo que me dijo Zuli y no estaba como que pensando en nada de eso en paranormal ni nada. O sea, yo estaba concentrada en todo lo que hacía y de repente me entraba un medio humillo.
Me entraba un miedo que no les puedo decir, o sea, de repente me entraba un miedo así como que de voltear a la sala, yo sabía que como que había alguien ahí. Ahora sí vamos con la última. Bueno, resulta y resalta que una noche ya bien tarde estaba yo acostada en mi cuarto con la luz apagada, ya, pero aún no me dormía. Entonces, como te conté en la primera historia, en mi casa hay un pasillo que da a unos cuartos al final de la casa. Bueno, mi cuarto queda allá al final, pero antes de llegar hay un baño que afuera tiene dos interruptores. Uno del baño en sí y el otro de la luz del pasillo. Entonces está todo apagado y en los cuartos. Y te juro, Pawis, me puse ahí. Juro con mayúsculas. Y te juro, Pawis, que oí full claro como si alguien prendiera el interruptor. No sé si del baño porque la luz del pasillo no se encendió. Y sé que fue ese interruptor porque conozco el sonido de los interruptores de mi casa. Sí, o sea, tú sabes, ¿no? A veces cuando escuchas hasta también por la misma cercanía. Tú sabes por las ondas sonoras, pues más o menos como qué tan cerca está algo de ti, ¿no? Y pues yo creo que creo que tú sabes que ese era el interruptor. Y pudo distinguir que fue ese. Quería llorar de miedo, la verdad, porque todos estaban durmiendo. Y no sé, me daba terror que luego de prender el interruptor pasara otra cosa o se metiera en mi cuarto. De allí me han pasado dos parálisis del sueño. Ay, Blanco, se me puso la piel chinita. No. De ahí me han pasado dos parálisis del sueño, pero esas son historias para otra ocasión. Besitos, Pauis, querida. Amiga, Zuli, yo quiero que me cuentes esas historias. Wow, o sea, se me puso la piel chinita con el parálisis del sueño. Porque le ha pasado a mi hermana y le ha pasado a mi papá. Gracias a Dios, a mí no me ha pasado que me haya dado parálisis del sueño. También le pasó a mi mamá hace poquito. Pero eso sí fue muy intenso. Miren, hasta lloré. Lloré como que de lo intenso que estuvo. No me hagan caso, yo siempre lloro. Pero sí, a mi mamá le pasó hace poquito que también estaba acostada y que dice que ella sintió como que alguien se puso encima de ella y que le estaba como que tapando la boca y que quería hablar. Pero ella dice, yo estaba completamente despierta, o sea, no estaba dormida ni nada. Y, oh, se me ponía la piel chinita. Pero bueno, también eso va a ser para otro video en el que les voy a contar todas esas historias ahora de esta casa. Les digo, este video fue de mi casa anterior y pues yo me mudé de esa casa a los 15 años, una cosa así. Sí, hace como 10 años que me mudé de esa casa, entonces esperen pronto con esta casa porque esta casa está wow. Y le quiero dar muchas gracias a Zuli por compartiendo su historia, estuvo súper interesante y gracias por ver mis videos, muchas, muchas gracias, besos hasta donde estés porque no me dijiste dónde eres. Y pues les recuerdo también a ustedes que si me quieren contar sus historias, les voy a dejar de nuevo aquí este correo, por favor, mándenme sus historias, yo me encanta de leerlas, aunque soy súper miedosa. Encantada de leerlas y de compartirlas con ustedes. Los voy a dejar también aquí en la cajita de descripción, junto con todo lo que me estuve poniendo para hacer este look. Espero que les haya gustado también este look. Les recuerdo, esto no es relevante, pero pues este canal es de maquillaje, pero lo quiero juntar con esto que me encanta, que es historias paranormales. Y muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el minuto de ahorita, de verdad. Se los aprecio muchísimo. Gracias por ver este video. Si a ustedes les gustó, recuerden darle like, suscribirse y activar la campana por si quieren ver un poco más de mi contenido. Yo soy Pauis y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye.